Así es, Rosalía Araceli ya estoy de este lado del estudio y los saludo con mucho gusto en esta mañana, e informándoles las condiciones que vamos a estar presentando conforme vayan pasando las horas. A esta hora de la mañana, 18 grados ya en el termómetro, y se espera que durante las próximas horas las condiciones comiencen a presentarse de la siguiente forma, y es que tendremos entre las 8 y 10 de la mañana entre 18 a 19 grados, 12 y 2 de la tarde entre 20 grados, y conforme vayan pasando las horas, la precipitación va a ir cambiando. Durante esta mañana tenemos precipitación desde un 70 hasta un 95% en cuanto a la probabilidad de lluvia que tendremos en la ciudad capital. Se espera que tengamos también condiciones durante estos próximos 3 días aquí en la ciudad de Saltillo. Bueno, con condiciones entre los 22 a los 23, mínimos de 14 a 18, precipitación desde un 60 hasta un 90% durante los próximos días. Estas condiciones pueden variar, dependiendo del pronóstico van a ir cambiando. Las condiciones, puede que para el día de mañana sea un poco menos la probabilidad de lluvia, pero existe todavía y persiste esa precipitación porque tenemos zonas de inestabilidad, que se lo voy a platicar un poco más adelante, que van a reforzar esas condiciones. Para Piedras Negras, 24 grados a esta hora de la mañana. Mañana un 100% en la probabilidad de lluvia con tormenta eléctrica, para que lo tome en cuenta. Y conforme vayan avanzando las horas, las condiciones se van a presentar similares, entre un 70 hasta un 20% en la probabilidad de lluvia, 24 o 28 las máximas que vamos a estar presentando entre 8 y 2 de la tarde. Por otro lado, condiciones que vamos a presentar viernes, sábado y domingo, valores de 32 a 34, mínimos de 23 a 24. Se espera que para el día domingo esté cediendo un poco esta precipitación, bajando a un 20%. Por otro lado, condiciones que vamos a presentar durante el día de hoy: la máxima 21, mínima de 16, lluvia en un 100% durante el día de hoy, con ráfagas de viento fuerte, soplando entre los 29 a los 32 kilómetros por hora, para que también lo tomen muy en cuenta. Y como vayan pasando los días, le reitero, las condiciones van a estar variando. Se espera que estemos presentando temperaturas desde los 22 a los 23 grados, esto para viernes, sábado, domingo y lunes de la próxima semana. Además, mínimos que van a estar rondando entre los 14 hasta los 17 grados. Precipitación puede variar desde un 40 hasta un 90%. Se espera que para viernes o sábado pudiera bajar un poco más la precipitación y empezar a despejar los cielos, al menos es lo que marca el pronóstico, pero estaremos al pendiente de estas condiciones. Le reitero, estos cambios que vamos a estar viendo, bueno, van a continuar durante los próximos días, porque vemos a continuación cómo durante el día de hoy, todavía y durante los próximos días, continúa esta nubosidad con esta precipitación intensa. Vemos los puntos rojos todavía bastante focalizados hacia la parte norte y todavía siguen generando afectaciones intensas. Hay que estar al pendiente porque también hacia el Golfo de México vemos cómo hay una zona de inestabilidad que sigue generando lluvias y que se va a internar hacia la parte norte de nuestro país. Lo vemos un poco más claro también con la trayectoria que tiene esta tormenta tropical Alberto. Todavía a las 3 de la mañana, que fue el último reporte que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional, pues bueno, lo tenía bastante cerca de las costas de Tamaulipas, todavía sin tocar tierra. Ya durante las próximas horas va a ir internándose hacia la parte norte de nuestro país, comenzando en su etapa de disipación, comenzando a bajar su intensidad como depresión tropical y después como remanente de esta tormenta tropical. Por otro lado, también hay que ver durante los próximos días lo que ya le mencionaba, esta zona de inestabilidad, hay que estar en alerta porque tiene un alto potencial de desarrollo ciclónico, por lo que estaremos al pendiente de las condiciones que vaya generando. Durante el fin de semana va a empezar a generar lluvias un poco más intensas, con acumulación mucho más alta hacia la parte centro-sur del país. Hacia la parte norte se espera que continúen estas lluvias. Podemos ver cómo cubre la mitad del estado de Coahuila, generando lluvias hacia la parte norte, hacia la parte centro y hacia la parte de la región sureste durante los próximos días. Además, se intensifican las condiciones porque tenemos un canal de baja presión que refuerza las condiciones de lluvia y de precipitación fuerte. Para el día de hoy, el pronóstico lo que marca son lluvias torrenciales, que esto indica una acumulación por arriba de los 60 milímetros, por lo que estaremos muy al pendiente del resultado final que tengamos de acumulación durante estos días de lluvia. Le reitero, el día de ayer comenzó alrededor de las 3, 4 de la tarde, se extendió durante toda la tarde-noche, continúa durante esta mañana y así va a continuar constante durante las próximas horas hasta en punto de las 2, de las 3 de la tarde, que comience a bajar su intensidad, que comience a bajar esta pues continuidad que ha tenido y que no ha dejado de llover durante toda la madrugada.
comienza a ceder en punto de las 2, 3 de la tarde, pero sigue lloviendo durante la noche del día de hoy para que usted también lo tenga muy en cuenta. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Continuamos del otro lado del estudio.